El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Gracias por acompañarnos aquí en Vida Cooperativa. El Papa Francisco, con su venida a Colombia, no solo colmó las calles y los escenarios de católicos, también dejó en sus mentes y en sus corazones un aire especial, un aire distinto. En Vida Cooperativa quisimos saber qué nos deja la venida del Papa. Ya regresamos. La renovación supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros, sino para responder mejor al llamado del Señor. La venida del Papa Francisco a nuestra patria ha sido muy importante porque en estos momentos ha encontrado un país donde hay división y el Evangelio nos habla de unidad. En este momento en nuestra patria hay mucha discordia, hay odios y el Evangelio nos habla de perdón. En este momento en nuestra patria hay una gran injusticia en todos los ámbitos y el Evangelio nos habla de igualdad. Fue una experiencia muy gratificante, llevamos varias horas sin dormir, el horario siempre es pesado, pero obviamente uno maneja muchas emociones porque hace más o menos 30, 31 años que no venía un papa acá a la ciudad de Medellín. Uno como joven, tener la oportunidad de vivir esa experiencia, de estar allá con tanta gente, con tanta multitud, que es la primera vez que se ve tanta masa de personas aglomerada para algún tipo de actividad y más para alguien que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver. Para nosotros la venida del Santo Papa fue una gran experiencia. Gracias a Dios por haber permitido que su Santidad Francisco viniera a Colombia y especialmente acá a Medellín. Fue muy bonita la experiencia de la llegada del Papa, ya que hace rato no teníamos la fortuna de tener un sumo pontífice aquí en Medellín. El Papa, pues me parece que dejó un mensaje muy bonito a los adolescentes de hoy en día, ya que se puede decir que la juventud hoy en día se está perdiendo. Y pues me parece que son mensajes muy bonitos que uno tiene que practicar como jóvenes. Acabamos de salir de la misa papal, ha sido una experiencia muy llena de vida, porque el Papa vino a Colombia y a Medellín a renovar la fe, a renovarnos por dentro y hacernos ver que Dios aún sigue vivo y tiene que seguir vivo en los corazones de los seres humanos. Quiero demostrarle el emotivo mensaje que nos dejó el Papa Francisco. Y es que fue algo muy emotivo para nosotros los jóvenes, más que todo porque nos dejó mensajes que nos podían ayudar a reflexionar y que no nos dé pena seguir a Dios, porque nosotros, la juventud, se está perdiendo mucho hoy en día y necesitamos fortalecerla. Muy bien, ustedes descansen, nos vemos mañana con otro tema aquí en Vida Cooperativa. También visiten nuestra página web www.jfk.com.co.